El director de El Cuervo, Yo Robot, Señales del Futuro y alguna más que ahora no me acuerdo, Alex Proyas, tiene nuevo proyecto. Lleva por título Gods of Egypt. Dioses de Egipto. Y pues tiene toda la pinta de que sea una peli en plan épica, con dioses, con batallas y todo esto. No sé si irá en la línea de 300 o de Furia de Titanes. Yo creo que, imagino que irá por ahí la cosa. Irá sobre pues dos dioses que se enojan del antiguo Egipto y que luchan entre ellos. No sé si también había algún protagonista mortal entre ellos o algo así, creo que leí. De momento, los dos actores que están fichados para esta película son Gerard Butler, más conocido como Leónidas en 300, y bueno, el otro actor pues es Nicolás Custod. Bueno, tiene un nombre muy raro, pero si digo que es pues forma parte de la familia de los Lannister y que es el Matarreyes de Juego de Tronos, pues seguro que os suena más. De momento se sabe poco más acerca de la película y a ver si tira para adelante, porque Alex Proyas pues lleva un tiempo sin dirigir. Estuvo implicado en una película acerca del origen de Drácula, pero el proyecto se canceló. No sé si no le gustaba el guión, si hubo muchas reescrituras, si la cosa se pasaba de presupuesto, o qué. En fin, estas cosas pasan mucho en Hollywood, y al final de quien iba a dirigir una peli a quien acaba dirigiéndola o protagonizándola, pues en fin, esto da muchísimas vueltas. Cuando sepamos más cositas acerca de Gods of Egypt, pues ya os pondremos al tanto y grabaré otro vídeo. Nada más por mi parte. Dadle a me gusta, suscribiros al canal y ve todos los vídeos de The New Hunter para estar a la última. Hasta luego.